Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a la Estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Yo soy Eduardo González. Y yo, Pierina Pitarch. Y hoy os hablamos de Lions of Lydia. Tenemos por ahí la caja, ¿no? Lions of Lydia. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? En teoría estamos ante la creación de la primera moneda, lo que pasó de ser el trueque a utilización de moneda, que bueno, pues los lidios fueron los que la introdujeron. Vale, tenemos aquí un Eurogame, os vamos a contar un poquito por encima cómo funciona y después pasamos directamente a la opinión. Bueno, pues cada jugador va a tener un tablero como este, con cuatro colores que representan tracks que van desde el 1 al 6. Y bueno, pues tenemos aquí ganadería, alimentación, materiales de construcción y bebidas, ¿no? Más o menos. Son tres colores que tendremos que subir. Tenemos también el track. Abajo en el tablero un track que nos va a dar beneficios y puntuación y al final también lo mismo. A ese tablero le tenemos que añadir una carta de estas pequeñitas de nuestro color que nos dará bonus cada vez que visitemos determinadas puertas y os contamos cómo funciona. Un tablero principal compuesto de cuatro puertas y una fuente. Y además cuatro lados con seis cartas disponibles. Variará según el número de jugadores, pero por regla general son 6 en cada lado. Una fuente que tendrá un meeple de cada color, depende del número de jugadores, pues regularemos esto, y un meeple en cada una de las puertas. Tendremos una bolsita con un meeple de cada color. ¿Y de qué va esto? Esto va de conseguir recursos, subir estos tracks y comprar cartas que nos van a hacer a su vez mejorar a la hora de subir recursos, darnos bonus para el final de la partida y puntos, y luego cuando lleguemos a un determinado número de cuando tengamos un determinado número de cartas, que al principio solo podemos tener 3, está reducido, según avancemos el track de abajo irá avanzando nuestra ciudad, podremos tener más cartas, así de sin tema, ¿no? Os lo digo. Podremos tener más cartas compradas. Y esas cartas tienen un lado que son evolucionados. Cuando un jugador llegue a X número de cartas evolucionadas, depende del número de jugadores, pues se acabará la partida. Ahora sí, os explico el juego cómo es el turno. Cogeremos un meeple de nuestra bolsa. Sin mirar, pues cogemos el que sea y lo podremos llevar a una de las cuatro puertas o a la plaza. Si lo llevo a una puerta, yo voy a ganar recursos igual al color de la puerta, lo llevo a la puerta azul, pues ganaría un recurso azul y un recurso por cada uno de los meeples que haya ahí. Ahora mismo hay rojo, amarillo, pues ganaría azul, amarillo y rojo. Punto. Tengo que ver también las cartas de mejora que yo tengo aquí. Yo soy el amarillo, voy a tener la amarilla y dice, cada vez que lleve un meeple amarillo y una puerta amarilla me daría recursos adicionales. Bueno, pues eso tengo que tenerlo en cuenta y lo que hago es ganar recursos. Una vez llevado aquí el meeple y ganado los recursos, si hay meeples que comparten color, los empujo hacia la fuente. Que no, pues se quedan como están. O yo, este meeple que había sacado lo puedo llevar a la fuente. ¿Y qué hago en la fuente? Pues comprar estas cartas que tengo aquí. Eso sí, debo elegir un lado. Por ejemplo, pues si escojo este de aquí de frente, pues puedo comprar y mejorar cartas. Puedo comprar solo de este lado todas las cartas que yo pueda hacer, que yo pueda comprar, bien con monedas, con recursos, lo que nos pida la carta, y me la llevo a mi zona, siempre respetando el límite que irá subiendo, como hemos dicho. O, como he dicho, aparte de comprar solo de esta zona, quiero remarcarlo porque si te vas a esta zona solo compras de estas, si te vas a esta zona solo compras de estas, ¿vale? Pero todas las cartas que yo haya comprado y las que tenga aquí, una vez que estoy a la plaza, puedo mejorarlas. ¿Cómo? Pues pagando también el coste que tengo ahí. Una vez hecho eso, tengo que tener siempre 4 meeples en la bolsa. Así que cogeré uno de la plaza, el que yo quiera, y lo vuelvo a meter en la bolsa. Así iremos jugando, ganando recursos, comprando cartas y evolucionándolas para que cuando lleguemos a un determinado número, se acabe el juego y puntuaremos con este bloque maravilloso. Las cartas plateadas, las cartas doradas, las cartas moradas, cómo hayamos avanzado en este track y dependiendo si hemos sido el jugador que se lleva la fuente, pues monedas también nos darán puntos. Vale, no lo he comentado, pero bueno, que sepáis que hay tres tipos de cartas: plateada, morada y dorada.
Bueno, pasamos ya a la opinión, que bastante hemos hablado ya de este juego, y pasamos al tema. A ver, el tema, como lo ha explicado Eduardo, es sencillo, es lo de que intenta reflejar el juego, el uso de la moneda, el cambio de la moneda desde el trueque a la moneda, gracias a los meeples dorados que se incluyen a medida que va avanzando el juego, pues a medida que vas avanzando en el track, pues aparecen unos meeples dorados, que eso se supone que nos cambiarían todas las monedas de X recursos. O sea, cambias todos los recursos por X monedas. Bueno, la verdad es que tampoco es tan inmersivo a nivel temático, o sea, es solamente eso, que te intenta como poner en práctica esa actividad. Vale, sí, el tema, bueno, es eso. Aparte de eso, es un juego, un Eurogame de colocación de trabajadores. Y quizás donde más se ve el tema son con los meeples estos amarillos, que lo consigues cuando pasas, avanzas tú tras la segunda vez, o cuando coges algunas cartas que hay por aquí doradas, que los llevas a la fuente y lo puedes conseguir, que es una regla especial, pues que si el meeple de dorado está, por ejemplo, en la puerta azul que habíamos ido antes, yo puedo gastar todos los recursos azules que tenga por monedas, que la moneda vale como comodín. Más allá de eso, amigos, no hay mucho más tema, ¿eh? Muy bien, pues vámonos a estética y componentes. Componentes de calidad, tiene de todo un poquito y tampoco desentona. La verdad que a mí me ha gustado, no desentona, los dibujitos bastante bien, la caja, bueno, pero aún así me gusta. Bueno, yo en estética y componentes le tengo dado un neutro, al igual que el tema, no lo he puesto ni malo ni bueno, porque a mí al principio la estética no me gustaba. Fue lo que más me costó a la hora de decidirme por comprar este juego. La caja no me gustaba, la estética, y bueno, luego ya esto pues es un poco más, pues Eurogame, ¿no? Que bueno, pues me molesta un poco menos. Luego bien, los componentes me parecen que están bastante bien. Tiene, bueno, pues incluso para los marcadores de recursos son un trozo de madera importante, ¿no? Sí. Que son. Y las monedas es lo mejorcito, son de madera también. Y grabadas, así que están muy bien. Lo que menos me gusta son los tableros estos jugadores, que lo pones por un lado, se comba, lo pones por el otro y al final de la partida está combado. Eso es lo que menos me ha gustado. Vale, rejugabilidad. Bueno, la rejugabilidad la tiene, y más cuando haces uso de 4 de las 8 expansiones que tiene disponible este juego. No las hemos hablado profundamente, pero puedes de las 8 expansiones jugar 4 de ellas. Y bueno, también el hecho de coger los meeples de la bolsa, el hecho de es jugarlo... azar, claro, entonces pues eso te puede ir cambiando. Exactamente. Sí, yo a rejugabilidad le doy un apartado bueno por todo lo que decimos. 8 mini expansiones que son estas de aquí, tienes desde meeples especiales, un montón de cosas que hacen funciones especiales. Me gusta. Esa parte sí que me gusta bastante. Todo hay que decir que el modo básico por el que te dicen que empieces... bastante plano y repetitivo, y la primera impresión puede decir: ostras, ¿esto dónde me he metido? Demasiado familiar. Métele expansiones, se acabó. Mejora bastante el juego, sí. Yo creo que le da bastante, bastante aire. Duración: 30-60 minutos, depende la cantidad de jugadores, porque este juego tiene sus cartitas que tienes que estar pendiente de ellas. Entonces, si eres jugador novato, pues te va a costar un poquito, porque claro, tienes que estar pendiente no solamente de lo que hay en el tablero, ni las cartas, sino también de tu propio tablero, ya que hay cartas que tienes que te van a ayudar a tener más recursos, o te va a ayudar a tener monedas, o lo que sea. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, y se tarda un poquito de pensar. Sí, son 30-60 minutos, como hemos dicho. Yo lo resumiré en el modo básico. Se me hace pesado, la partida se me hace pesada, y con las expansiones le da otra vida, y va mucho más ameno. Muy bien, pues pasamos ya a la conclusión final con este Lions of Lydia. Bueno, yo en mi caso, pues es un juego en el que al principio no esperaba nada y me ha gustado. Eso sí, sin expansiones no me veo jugando jamás, y no llega a ser un juego familiar, la verdad. Hay que ser sincero, es que tiene muchas cosas, muchos detalles que tienes que estar pendiente, y por eso no lo recomiendo. Ese quizás sea el pero que yo le pongo. Yo pensaba que iba a ser un juego familiar, pero se queda a medio camino entre familiar y algo más. Como familiar no puedes disfrutarlo, pues es que es soso, ¿no? Y sí, además no es tan familiar
cuando muchas veces tienen que preguntar alguna cosita, esta carta que no me estoy dando cuenta que cuando yo visito tengo que tener en cuenta lo que tengo aquí, y patina. Y como juego algo más, se queda corto. Se queda corto. Entonces está entre medio camino, no termina de definirse el juego para un lado o para otro. Entonces, como conclusión, aquí me chiva las notas que a mí el juego me gusta, es cierto, pero hay que saber con quién sacarlo el juego. Sí. Hay que atinar bien, ¿no? Porque no es, como digo, es que no es familiar ni no es algo más. A alguien como nosotros se nos va a quedar corto Sí, porque queremos más, somos muy exigentes, y a ¿no? alguien familiar se le va, lo mismo se hace un pelín cuesta arriba, no llega, se queda ahí entre medias, hay que saber a quién se lo sacas. Bueno, pues hasta aquí se queda nuestra opinión de este Lions of Lydia. Como siempre, queremos saber qué os ha parecido a vosotros, si lo habéis jugado, si no lo habéis jugado, si os ha gustado más, os parece más feo, más bonito, mejor, peor, más familiar, menos, en los comentarios, bienvenidos son, y para eso están, para que entre todos debatamos. Por nuestra parte, nada más, y como siempre os decimos, que tengáis unas buenas partidas. Hasta luego.